Y bienvenidos una vez más aquí a Calcetines Rotos 2.0. ¡Sí, señor! Un sábado más aquí bien Ricky con todos mis amixes. Claro que sí, por supuesto. Chavas, chavos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, muy felices y muy contentas. Bien felices y con tenis, dirían. Felices y con tenis, claro que sí, por supuesto. ¿Cómo estás, bebé? Te ves guapísimo el día de hoy. Muchas gracias. El negro te queda muchísimo. ¡Ay, ayúdame! Es que siempre soy bien de negro. Como no vino el otro, pues estamos... Más hombre. Como no vino el otro. Ay, con razón, me hace sentir cosas de chava. Ay. Oigan, hoy estamos muy contentos porque vamos a tener un programa muy interesante, muy padre. Vamos a tener invitadaza de lujo que ya es de casa, que le meta los trancazos, y es por eso que tenemos aquí los guantes. Justo. Que nos justo vamos, vamos a darnos. Justo mi episodio, hermosa, preciosa, que nos está escuchando ahí atrás, porque la vida me ha golpeado muchas veces, preciosa. Entonces yo ya estoy bien. Vamos puedo a recibir darnos, cualquier golpe, claro que sí. Vamos a darnos grande. Vamos, ¡ay, bebé! Cuando quieras, preciosa, cuando quieras. Tú, mira, tú nomás di rana y yo brinco, precioso. Di rana, di rana. ¡Ay! ¿Qué? No, ay. Yo antes de empezar este programa, yo sí les dije que quién se quería poner los guantes conmigo y el único que quiso fue Enrique. Sí, y no los pusimos, así que sí nos dimos. Ella y yo sí nos dimos. No como oigan, quisiéramos. Pues justamente el día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar acerca del arte. Porque si ya veníamos de un programa donde hablamos del arte, aquí vamos a hablar también del arte del boxeo. Claro que sí, por supuesto, señora y en casita. Claro. Señora y en casita, si usted no sabe qué es el boxeo, pues no se despegue de su pantalla, porque aquí le vamos a explicar junto a la mano de nuestra experta. Pues vaya a preciosos. Google e investíguelo. Ah. Wikipedia dice que del latín. Además tenemos aquí en México a grandes boxeadores, como lo fue Julio César Chávez, sí. Tenemos al... Paquiao. Pero también aquí, es un ¿verdad? Grande. Pero boxeador. El Canelo. La Barbie Juárez. Ella también entra Nicky en. Nicky Román, que le sí, mandamos sí, un abrazo. Sí, la Barbie también. ¿Cómo a todo el mundo le mandas los saludos? Pues claro. Pues chica. Es mi espacio y yo lo puedo hacer. Claro. O sea, ya empezamos con la. Bueno, mira, ponte los guantes precios ahí. No. Conéctalo. No, aquí no le quiero distribuir su carita. Es mi espacio, o sea. Como el de todos ustedes. Ay, ahora sí, o sea, como eres doble cara. Y también si usted ahí en casita quiere que le mandemos un saludito, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, también ahí en Calcetines Rotos TV. ¿A quién le mandas tú? Yo le mando un saludo a mi madre, que la amo con todo mi corazón, que siempre ve mis programas. Sí, claro. Un abrazo también. Un saludo a mi suegra. Yo le mando saludos a las chicas de mi ceremonia, a mis amigas, que las quiero mucho. Y me ¿ceremonia? Cada episodio. Sí, claro. Cada emisión, cada emisión. Todos los días. El día de hoy y luego, a ver. Te dije. Oigan, pero sí nos vamos a dar de trancazo ahorita con la invitada que tenemos para que estén al pendiente. No le cambien. Yo, antes de entrar con la invitada, antes de que pase la invitada, yo les quiero decir, ¿ustedes en algún momento se han peleado? Sí. Han entrado a palabras solamente. Yo de chiquita entrené boxeo. ¿A poco? Dejé de ir porque el entrenador le olía horrible la axila. ¿Y cómo por qué iba a oler la axila del entrenador? Sí, miren, no se bañaba jamás. Pégame, ya ven que se ponían como unas cosas aquí, entonces pues tenían que hacer esto y pues yo tenía que agacharme. Y se supone que el entrenador vivía ahí en el gimnasio. Entonces no se bañaba y apestaba horrible. Ay, 24/7 en el gimnasio. ¿Se dan cuenta la importancia que es el bañarnos? Porque gracias a eso se pueden terminar muchas artes ahí en casita. Sí. Claro. Olía a pazuco entonces. Sí, gacho. Pata, sudor y... Gacho. ¡Cool! Gacho. ¡Culpa! Culpa. De no bañarse. ¿Tú también te has, has entrado al...? Ah, no, al box no, pero sí me he peleado callejeramente. Story time. ¿Con quién me peleé? Un saludo a la pelona que le arranqué toda la cabellera, claro que sí. Que no sé si pueden hacer un zoom, por favor. ¡Producción! En estos dos dedos, este meñique. ¿Qué traes tú, oye, tirando el rostro? Está chueco, please, la neta. Está chueco. ¿Saben por qué? Porque ¿por qué? Me agarré fregazos. ¿Cuándo? ¿Hace poco? No, cuando estaba yo en la secu, Allá en las ¿sí torres? Se ve. ¿Dónde? No. De aquí, pues. Sí, se ve el tabique desviado. Sí, me peleé, pero porque yo siempre he sido defensora de los derechos humanos. ¿Y pues, a quién defendiste? A mis compañeros, a una muchacha que sea bully. Sí, a los compañeros, hasta les escupió y me dio mucho coraje. Claro. Y entré y agarraste. Paz, paz, paz. ¿Y quién ganó? Yo. ¡Ay!
yo gané, pero me dio mucha pena porque al día siguiente llegué con mi dedito así vendado. Ay, qué vergüenza. Y le echaba como llegó. Y corrí. Sí. Con reporte. Y no. Con reporte. Suspendida, claro. Por un mes. Sí, pero la única vez, la verdad, no lo hagan, no fomentamos, la comunicación es la clave de todo. Ojo, y obviamente también decir que si van a entrar sus pequeñines a clases de box, tampoco es para que en la escuela Exacto. Se agarren a fregazos. Es un deporte, es algo que realmente si vas y trabajas todo el cuerpo y así. Sí, y también, claro. Uno como adulto puede ir a despejarse, no despejarse, el estrés. Sino sí, a sacar todo el fuá. Sí, 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 sí. Es un deporte muy, la verdad. Yo lo disfrutaba mucho cuando estaba Sí, en realidad aquí no estamos fomentando. Por eso. Y aparte, la verdad, es porque era muy, o sea, estaba yo chiquita, tenía como 11 años, 12 años, y era muy cansado para mí. O sea, es que sí, es como que mucho ejercicio en los brazos. Pero es la edad donde uno anda viva, ¿sí? Tiene energía. Ahorita tú me dices, yo me cansé de caminar y de subir escaleras el día de hoy. Bueno. Oigan, pues sí, cabe destacar de que aquí en Calcetines Rotos no estamos fomentando de que la violencia física, pero pues se sabe que el boxeo es un deporte más, sabe de que, pues para vivir una vida sana, balanceada, no solamente es comer su fruta y su verdura ahí en casita, que también es importante, pero también es tener ejercicio, tener una rutina y pues tener un gran, gran, gran ejercicio, ¿no? Que es como es el boxeo. Claro. El boxeo, mil veces boxeo, claro que sí. Y qué mejor que tener a un experto aquí con nosotros que ya va a pasar al siguiente segmento. No se lo espere, preciosa, y en casita. Yo en lo personal no me he peleado a golpes, porque soy demasiado bonito y no yo quiero a que me peguen mi cara. Tampoco. Pero solo a palabras, ustedes solo así de que rodar. Una tal por cual y quién sabe qué decir. Sí, contigo, ¿verdad? Pero no, conmigo ya te peleas y primero lloro y luego ya. Ah, perdón. Yo soy muy llorona cuando lloro mucho del coraje. Cuando alguien me dice algo, lloro mucho del coraje. Primero lloro y luego ya. Si le pego o le hago algo, no me puedo contener de que me llegue la policía. Pero ahorita ya estoy preparada. Yo ya estoy preparada porque la invitada del día de hoy me preparó antes de empezar este episodio, este capítulo. Mientras nosotros estábamos ahí abajo polviéndonos la nariz. Claro, yo estaba metiendo, era pa, pa. ¿Y cómo le doy? ¿Cómo conecto? ¿Cómo conecto al Enrique que ya me tiene hasta la frega? Claro, claro. ¿Cómo lo conecto? Me enseñó y la verdad es que 10 de 10. ¡Oh! Así que no me hagan enojar el día. Nos defendemos. Ay, fíjate. Bueno, fíjate. Pues yo ya estoy ansiosa. Yo también. Estoy ansiosa. No, espérense. Pronto. Es más, no se mueva. Regresamos ahí en casita. Regresamos en Calcetines Rotos para ponernos los guantes. ¡Vamos a un corte comercial! There's no heart beating inside your chest. Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos. No confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¿Quieres proyectar una imagen poderosa? ¿Necesitas una renovación personal que refleje tu verdadero potencial? ¿Y quieres posicionar tu marca? Descubre tu mejor versión con el acompañamiento integral de Marisa Beltrán, consultora de imagen personal y empresarial, quien te guía a proyectar confianza personal o elevar tu presencia empresarial. Es hora de reflejar tu mejor versión. Descubre tu poder, protege tu marca, eleva tu imagen y potencia tu éxito. Comunícate, soy Marisa Beltrán, tu asesora legal, empresarial, marca, imagen e identidad corporativa. ¿Sabías que hay una forma de tardar menos en tu cita dental? Comprueba lo último en tendencia y alta tecnología en Smile Studio. Mejora el cuidado de tu sonrisa y ven a conocer los escaneos digitales, únicos en Ciudad Juárez. Diagnósticos en 5 minutos. Coronas en menos de 3 días. Ortodoncia moderna sin brackets e implantes de alta tecnología. No tardes más en tu cita dental y deja tu sonrisa en manos de los expertos. Ven a Smile Studio. Creando sonrisas con la mejor tecnología. CM Cells, Centro Médico Celular,
Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con 2 sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. Diviértete en familia en nuestra carrera nocturna de disfraces, el 27 de octubre a partir de las 4:30 en Recinto de la Oración. Participa en nuestro concurso de disfraces y dulce o truco. Y el 1 y 2 de noviembre, no te pierdas la velada tradicional del Día de Muertos, con antojitos, música, concurso de catrinas y más. Entérate de todo en redes sociales. Grupo Perches te invita. En Endometabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endometabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez, cambia tu vida ya. Chavas que saben, así que round 1. Con ese. Round 1. Pues todavía lo puedes. Yo creo que sí puedes todavía cumplirlo. Sí. ¿Por qué no? Claro, pues sí, oye, una que es preciosa. Oye, tenerte de nueva cuenta por acá, por hacer los estudios, porque eres de casa, medias de seda. Claro. Businesswoman, que es nuestra revista hermana. Ya eres como una integrante más de nosotros. Y gracias. Te hemos visto crecer, te hemos visto en pelea tras pelea, triunfando tras triunfando y preparándote día con día, ¿no? Sí, cómo no, claro. El boxeo es algo que no podemos dejar un día así, un día no. Es una disciplina en la que tenemos que estar al pie del cañón. Claro. Oye, y bueno, vamos a hablar para toda la gente que no sabe de ti, que no ha visto nada de ti, que te está conociendo, que está aprendiendo de televisión. ¿Quién es Pupi? ¿Quién rayos es esa mujer? ¿Cómo es Pupi? ¿Cómo va a decir el otro? De día soy una, de noche soy otra. No, sí, bueno. Bueno, hola televidentes de Calcetín de Roto. Un beso. Un honor estar aquí en vuestro sofá. El honor es de nosotros, Pupi. Bueno, sí, pero al final de cuentas, gracias por la invitación. Y pues bueno, bienvenida. Mi nombre es Miriam Edith Hernández González, soy de Ciudad Juárez. Actualmente soy pugilista de esta localidad, sin embargo también soy docente universitaria, que es la, que ese es mi trabajo ahora, así que fuerte, de este lado. Ah, okay. Del lado de Miriam. Sí, no, soy fragmentada. Fragmentada. Sí, exacto, maestra Miriam. Como Roxy Pop. ¿Sí lo viste? Claro. Este,
soy docente de clases en la universidad, amo dar clases, soy economista, tengo mi maestría en administración y pues entré a lo que es el boxeo en la parte de competencias en el 2019, una cosa así por mera recreativa, o sea, recreación. Sí, claro. Claro, y pues la parte de pandemia no hubo nada y hasta el 2021 me reincorporo a las competencias amateur. Me voy a un nacional y me traigo medalla de plata para Ciudad Juárez. ¡Bravo! Y a los 2 meses fue que debuto profesional. Dije, ¿por qué no? Ah, pues por la anécdota y pues para demostrar que las mujeres pues también podemos hacer lo que queramos. ¡Claro! Cada vez está viendo más gente, más mujeres que están en este deporte. Sí. Y tú pues... una de las rompiendo primeras, paradigmas. Claro. Rompiendo paradigmas, claro que sí, porque está el tabú, ¿no? Está el tabú de que el boxeo es algo muy barrial, que no es para todos y que pues qué haces ahí, que está muy violento, pero bueno, al final de cuentas, ¿por qué no ir abajo el sistema? ¿No? Claro. Eso es muy importante porque por mucho tiempo se vio que era un deporte como que solamente para hombres y las mujeres llegaron y dijeron, claro que no, yo también le puedo meter a los tragazos. Sí, claro, ¿no? Y hasta la fecha lo que son las peleas de mujeres son muy taquilleras y mucha gente va. Y a veces son gratis allá en las de Anapra que se pelean. Se dan con todo, quiero decir, no por menospreciar el trabajo de mis compañeros de testosterona a los hombres, pero a final de cuentas un abrazo y un beso ellos. ¿Verdad? Besototes en esos brazos. Así es, que sin embargo, Mickey Román. Magno, que lo tuvimos aquí también. Bueno, Magno no sé qué era. Eso es lucha libre. Ah, perdón. Perdón, el box con la lucha libre. No, es muy normal, sí. O sea, son fregazos al fin de cuentas. Sí, sí duele, aunque sea lo que sea coreografiado, lo que tú creas, sí duele. Al final de cuentas, la lucha libre, aunque tenga su coreografía. Pues sí, pero el boxeo usamos estas herramientas, ¿verdad? Y encueraditos. La mujer se pone su top, ¿verdad? Su Miriam show. Trajo estos guantes que son de 8 onzas. Así es. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ya sabes! ¡Eso! Ah. Oye, son de 8 onzas y platícanos, Miriam, ¿estas dónde las utilizaste? Precisamente estos los usamos en la última pelea donde noqueamos en 59 segundos a nuestra rival. Estuvo muy padre. Caray, no, pues se acabó rápido, ni el boleto que compré. Ah, pero había muchas peleas. Creo que fue, es cuando más peleas femeniles ha habido aquí en Ciudad de Juárez. Fueron como 5 o 6 peleas femeniles. Mi rival nos retó a esa pelea. O sea, no crean que yo fui acomodadita ni nada de eso, pues una tenía que prepararse. Y pues bueno, 8 onzas para entrenamiento utilizamos 16 onzas. Canijo. Yo tengo una duda. Sí. O sea, ¿nunca te han tumbado un diente o pegado así en una parte muy fuerte? Mi segunda pelea fui... pues sí, hubo muchos golpes. Creo que fue lo más traumático que he tenido en mi vida. Mi segunda pelea, actualmente tengo 8 peleas profesionales, pero sí. ¿Pero traumático por? Porque salí muy golpeada. Ganamos, sí, me acuerdo que la tumbamos, pero como decía en México, se levantó hasta con su segundo aire y yo, ¡ay, no se muere! Entonces tenía mucha fuerza, mucho aire, tenía como 4 pulmones, pero no, un saludo a Wendy Cruz, yo creo que ella fue, para mí, lejos de decir, ¡ay, el rival! No, yo les agradezco a todos mis rivales porque yo aprendo tanto en cada experiencia, porque todas son diferentes, y a partir de ahí supe que no era un juego, ¿no? Entonces, o entrenas, mija, te me puedes entrenar bien para que no te vuelva a ir así, o mejor retírate, porque pero, no, físicamente. Pero el diente. Yo hablo del diente. Yo dije. No, porque tenemos bucal, entonces a final de cuentas. Bueno, en una parte bucal. Muy. Es que, por ejemplo, nosotros, en alguna, los hombres, sabemos sí cuál es la parte. Sí, que es nuestro punto débil. No, por ejemplo, en el pugilismo femenil, déjame te cuento, en el pugilismo, no, aquí hay protector para pecho. Súper entonces, bien. En qué el pugilismo bueno. femenil sí. es muy raro que pase algo así, porque en el de los hombres sí es más, se ve más, un poquito más el trauma. Se ve hermosa. No, menospreciando que las mujeres sí nos damos con todo, ¿eh? O sea, sí nos damos con todo, sí está fuerte, no, es lo crean que es, ahí, no es quedito, pero el hombre, por lo mismo que tiene más fuerza, pues a final de cuentas más como más los knockouts, más así escandalosos, sí. más así, en la cabeza, ¿vale? Sí, claro, en la cabeza, por ejemplo, si me han dado muchos cabezas, o sea, aquí tengo algo aquí. Pero también en el box entra que no puedes dar golpes donde sea. Sí, hay golpes ilegales, sin embargo, pues hay mañosas. Pero exacto, es lo que te digo, de que
aunque sea ilegal, de repente, pues, no, o luego, se más le puede yo, ir más a yo porque yo soy zurda, yo tengo mi guardia la tengo al revés, entonces es muy común que en choque entramos las cabezas y me dan mis cabezas. Ay, no. Ahí tengo que ser un poquito más estratégica para decir, sí, bueno, va a entrar así, voy a ver la manera en cómo me voy a mover para que no me vuelva a dar el mismo golpe, porque es bien común. Y oye, todo. A veces los golpes en la cabeza son bien peligrosos. Sí, claro, y así, si te abren, de por sí toda esta parte es bien escandalosa, si te abren un poquito y parece Jesucristo, así ya por un poquito. Oye, pero dinos, ¿ese es el golpe que más duele o sería otro? No sé, las costillas, el pecho. Pues el gancho al hígado es el típico que se dobla y si no te recuperas, ya no cabe. Así es, por eso son 10 segundos. ¿Dónde está el hígado? Te recuperas en 10 segundos. Pero se te va todo el alma ahí, ¿no? Sí, así como que se te doblan las rodillas. Acá, corazón de melón. ¿Has perdido también algunas peleas? He perdido una vez. He perdido una vez. No ha sido por knockout, fue por un puntito. Entonces estaba como muy polémico el asunto, como, anda, qué rabo, esto y el otro. Ay. Pero no, o sea, a final de cuentas estoy consciente que había que estar más preparada para la siguiente, no dejar dudas, no dejárselo a las papeletas, y si se pudiera noquear, pues qué mejor, ¿no? Pero esa es la única, tengo actualmente un récord de 7-1. ¡Ay! Pura gente con talento tenemos aquí en Casetines Rotos, claro, por supuesto. 7-1, ¿y qué es 7-1 para la gente que no 7 victorias, una derrota y 0 empates. Ah, yo iba a decir, 7 es un número, bebé, va después del 6 y antes del 8. Oye, y aparte de todo esto, ahorita también estabas comentando que también das clases de box. Sí, claro, esa es como que mi otra pasión, ¿no? Mi otra pasión es el hecho de dar clases, ser docente universitaria. He dado clases desde hace 5 años ya. Doy clases de idiomas, doy de francés, de inglés. Ay, ¿cómo? A ver, dinos algo en francés. Claro. Oui, j'aime que tu Oh je m'appelle. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de suis avec votre programme. Ahora estoy portugués. Muy contenta de estar en su programa. Ahora en F grande. J'aime beaucoup le boxing. ¿Hasta se escucha? Yo solo entendí el boxing. Sí, claro. ¿El cruci? Ay, manda corte en francés, preciosa. Ok, a tous les gens de Calcetines Rotes, on va avoir un petit corte de le programme. Nos vamos a un corte, regresamos. Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos. No confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¿Quieres proyectar una imagen poderosa? ¿Necesitas una renovación personal que refleje tu verdadero potencial? ¿Y quieres posicionar tu marca? Descubre tu mejor versión con el acompañamiento integral de Marisa Beltrán, consultora de imagen personal y empresarial, quien te guía a proyectar confianza personal o elevar tu presencia empresarial. Es hora de reflejar tu mejor versión. Descubre tu poder, protege tu marca, eleva tu imagen y potencia tu éxito. Comunícate, soy Marisa Beltrán, tu asesora legal, empresarial, marca, imagen e identidad corporativa. ¿Sabías que hay una forma de tardar menos en tu cita dental? Comprueba lo último en tendencia y alta tecnología en Smile Studio. Mejora el cuidado de tu sonrisa y ven a conocer los escaneos digitales, únicos en Ciudad Juárez. Diagnósticos en 5 minutos. Coronas en menos de 3 días. Ortodoncia moderna sin brackets e implantes de alta tecnología. No tardes más en tu cita dental y deja tu sonrisa en manos de los expertos. Ven a Smile Studio. Creando sonrisas con la mejor tecnología. CM Cells, Centro Médico Celular,
Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con 2 sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. En Endo Metabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endo Metabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez cambia tu vida ya. Funcional. Un estuche, como dicen. Todo la da. Un estuche. Eres un joyero. Un joyero. Eres un joyero ahí de todo. Sí, o sea, bailarín. Un joyero, pero que vende ahí en la... Un tazo. Un tazo dorado. Un tazo dorado. Oye, Pupi, pero que estás dorado. Regresando a... al tema de tu docencia. Ajá. ¿Qué opinan tus alumnos al decir, no manches, mi maestra de, me recuerdas? Ajá, de investigación de mercado. De investigación de mercado. De todos maestras. Es boxeadora. Sí, ahí dándose un tiro casual. Ajá, de que, o sea, ¿cómo? Pues es algo diferente. Curiosamente, ahorita que lo comentas, Carlitos, es muy bonito porque inspira, ¿no? O sea, ajá, a final de cuentas, el perfil, doy clases más en Sabatino, en la Universidad Regional del Norte, un saludo. Ellos, un abrazo, en Sabatino, sí, claro, en Sabatino, yo siempre lo he dicho, el perfil es muy diferente, porque no son estudiantes que trabajan, son trabajadores que estudian, entonces el hecho de ver la escuela como un reto, y que tu maestro de casual sea una atleta, una pugilista que se da ahí 2 que 3 moquetazos de repente en un sábado, es inspirador, porque dicen, mira, pues si ella ando haciendo esto, pues con más razón voy a terminar mis estudios, y como que sirvo como inspiración, es muy bonito. Yo lo veo por ese lado, porque me lo han dicho ya 3 generaciones a las que he sido madrina, gracias a mi trabajo, que me gusta mucho. Entonces, ay, es muy bonito ver que por ese lado siguen sus sueños, ¿no? Porque, pues sí es cierto, o sea, ¿por qué te vas a detener? ¿O por qué tiene que haber una etiqueta de, no, si tú no tienes así, así no puede ser esto? No, inténtenlo, o sea, si quieres estudiar esto, si quieres hacer este deporte, si quieres, ¿por qué no? Más en esta cultura que está muy como... pues estamos acostumbrados a que, no, si no tengo la altura, no puedo hacer esto. Si no tengo el peso tal, no puedo hacer esto. En mi caso, yo pues siempre fui muy gordita y dije, no, ¿sí crees que voy a andar haciendo deporte? Pero pues se fue dando, o sea, el boxeo no llegué y para véanla. Pelear. Oye, justamente eso es muy real, porque ahorita que te estoy escuchando, de verdad que sí inspiras a seguir los sueños. Yo, me estás inspirando a seguir mis sueños, la verdad. De eso se yo trata. Sueño con ser tortillera, así que voy a abrir mi propio... Miriam, ay, y ahorita no, un abrazo a las tortilleras. Que nos estás platicando, ¿verdad? De esto del box. ¿Cuándo nació como que esta pasión que tú dijeras, me gusta, es mi pasión, me quiero dedicar a esto, que lo descubriste totalmente? Cuando lo descubrí fue que, pues yo lo hacía por mera recreativo, ¿no? Para, pues, viajar, bajar de peso y toda esa onda. Sin embargo, ya cuando me voy por las competencias, mi primer... Y cuando hay dinero... Ah, sí, claro, sí, ¿no? Sí, si hay familia, ya decimos, claro, bienvenida sea, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas, uno se tiene que divertir, uno tiene que hacer el boxeo o el deporte que quieras por gusto, no por estar presionado, porque es que el papá lo hacía, o es que no, hazlo porque tú quieres, para empezar. Porque te nace. Porque te gusta y lo amas, y aunque sea una etapa, hazlo bien, ¿sabes? Entonces, claro, en esa etapa ahorita estoy yo. ¿Por qué decidí hacerlo? ¿Por qué decidí darle a Pupi esa identidad? Porque...
podemos decirlo así metafóricamente, que uh-huh. Pupi me jala a querer ser mejor día con día, no a despertarme todos los días de esa cama en la que a veces hay más cosas que hacer, pero no, tengo una boxeadora a la cual le tengo que dar cuerda, ¿no? Porque pues ella me está esperando a la siguiente pelea, ¿no? Claro. No es lo mismo que Miriam, que vamos a ver un ratito y las papitas, no, o sea, ya no existe eso, ya es claro. La disciplina. Sí. Entonces decido darle esa identidad básicamente porque, pues imagínense, es una chica, una mujer que empezó ya grande el boxeo, cuando claro. tantos comentarios negativos en el que decían, ya para qué, pues ya estás bien vieja, ya para qué te vas a meter en eso, pues si tú eres bien fresona, tú por qué andas haciendo en esa onda, pues si te van a desmadrar la cara, te van a, todo mal, les dije, ¿y por qué no? Wow. Entonces, ¿por qué no? Fue cuando dije, deberías de ser conferencista también, preciosa, ¿eh? Híjole, yo iría a tus conferencias, la verdad. Oye, ¿y por qué? ¿Qué inspiración? Pupi es un homenaje a un compañero mío. Yo entreno con el Cachorro Solís. Es como quien dice nuestro senpai. Que le mandamos un abrazo y un beso. Sí, un abrazo a Alan. Sí. Nuestro senpai, ¿no? Porque es con el que empezó todos. Sí. Él empieza de muy chiquito y cuando él tenía 17 años ya era profesional, 18. Y yo pues, estaba muy gordita en ese entonces y yo tenía 23 y le decía, oye, tan joven y tanta disciplina, si yo fuera boxeadora, ¿qué? Ni sabía que se iba a pasar y si pasó, dije, yo me pondría la cachorra, le decía. Ah, ok. Pero dije, ay, no, suena muy bucho, no sé. Entonces dije, bueno, estamos en frontera. Pones bien cachorrita. Estamos en frontera, así, mejor lo cambiamos a Puppy, ¿no? A Pupi. Y ya me empezaron a decir Pupi, pero yo no quería pelear y casualmente ¿qué? Se fue dando que bueno, sí. La cachorra me lo voy a quedar yo. Perfecto. ¡Ah! Ahí está, mi chava. La voy a entrenar. ¡Ay! ¿Cómo te llamarías? Sí, sí. ¿Tú cómo la sería grande tú? ¿O qué? Yo la grande. Yo Carlota la grande. Eso. Que me mete los grandes puños, claro que sí. ¡Ay, no, 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 no! No, no, no. ¡Ay, mal pensados! ¿Qué? ¿Puños estos? Bueno, también. Ay, ¡puños de oro! ¡Ay! ¿Qué? O sea, los puños de oro, ¿sabes? ¡Ay, hasta los de plata, los de bronce, preciosos, los que sean, los puños los que sean! Los que apliquen. Yo no le hago el feo a ningún puño, ¿cómo la ¿cómo te llamarías de boxeador, Ay, no sé. La risa. ¿Cuál risa? ¡Ay, no! Eso sí, está muy el bromas. El bromas. Me pondría... Biribiri. Biribiri bom bom. Ay. La bombón. La bombón. No, bam bam. La burbuja. Bam bam. Bam bam. Es que yo bam, le digo biribiri. Me dice biribiri. Biribiri. Entonces bam bam, ahí está. Bam bam. Sí. Bam, bam. Y yo le digo biribiana. Yo al barrio. Nah, no, ay, no, no, manches, no, dijo. No, sí, porque el que manda es el barrio y el barrio soy yo. Ay, por Dios. Ay, ya, el corcho. No, no, ya acaban de apagar la televisión. El barrio fino. La gente cambió de canal. Ay, no. No, bueno. Preferimos medias de seda. Papi rico. Preferimos medias de seda. ¡Ah! Papi Ril me gusta. Papi Rico. Ay, sí, Papi Rico, hermoso, precioso. Oh, porque siempre me sientan al lado de él. Del más perverso. Ay, ¿por qué, bebé? Me siento así. Ay, yo te digo que estás preciosa y todo y tú me... Ay, no. Ay, no. La cachorra, pues. No, le pones cachorra, le pones cachorra. Bueno, volviendo. ¡Ay, volviendo! Sí, me puse Pupi por homenaje a nuestro compañero. Oye, y pues ya. ¿Y contrincantes quiénes? Por ejemplo, yo sé que hay muchos de que cuando te vea, me acuerdo mucho de los comerciales del 2000, cuando te vea a ti, vas a ver quién soy y que no sé qué. Y ahora, en la otra... Yo soy muy humilde y yo solo pues pero ya no pasa tanto eso, sí, ¿no? Sí pasa, pero ya es muy raro. Y sí es cuando está más televisado todo. Cuando con todo respeto, yo quiero mucho al Mickey Román, pero su mamá lo bendecía, que decía el nombre del padre, el hijo. El nombre del padre. La abuelita. Sí, con todo respeto. Sí, claro. Sí, no, sí es. Oye. Pero sí pasaba y ya no pasa. No, es muy raro, pero sí pasa. Pero sí hay, sí hay enojos, o sea, sí. De que a mí no me menciones a la tal porque... Sí pasa. Ah, ya iba a mencionar a alguien, como que no mencione. Sí pasa, pero bueno, en mi caso, mi perfil trato de ser un poquito más profesional y como que ya se queda en el ring y abajo. Eso es lo que te iba a decir, ya cuando estás acá en la mera sí, pelea, tienes que, sí te agarras coraje. Sí, tienes que, pues no, ahora sí que no, porque la que se enoja
pierde. También en eso tienes que ser sumamente, pues con la suficiente inteligencia. No te pasa de que, la suficiente inteligencia emocional para saber que un combate no es nada más así. Sí, porque sí, o sea, ya bajándote, la pérdida y ya bajándote del ring, pues ya, ¿verdad? Cada quien, esto se quedó aquí, pero en el momento no te entra esa adrenalina. Sí, claro, ¿no? Esa noche no duermo. Pues todo así. Todo así, porque pues todo lo que pasa en mis peleas, yo no me acuerdo casi de lo que pasó. Y si no me acuerdo. No pasó. No pasó. Tengo que verme grabada esto lo que pasó porque no me acuerdo qué pasó. Pero, y previo a la pelea, ¿cómo le hace Pupi? ¿Cómo se prepara? ¿Hace algún ritual? ¿Son semanas de ayuno o qué onda? Sí, ya para el pesaje creo que es lo más estresante lo del pesaje. Ya cuando dices, que es un día antes. Ya cuando dicen, pasa, ay, ya. Lo que quieres ya es tomar agua. ¿Pasa cómo? O sea, la gente que no sabemos de box. O sea, no te puedes pasar de los gramos pactados, ya sea que sea tu división ligero o así, o así, o así. Y es por eso que se suben hasta sin ropa y así. Sí, por lo menos se deshidratan. Ay, el calzón, ¿qué tanto te va a pesar? Por Dios, quieren estar enseñando el bulto. Sí, entonces pues por eso hay que estar en dieta y toda la onda. Es dieta. Y ni les pongan toallas ya. Así. Nos estabas comentando que también es importante dormir bien. Sí, es importante dormir bien. Se acabaron las desveladas, el alcohol, fumar, básicamente estar es comiendo disciplina. Chucherías. Sí, disciplina. Mucha disciplina y cambiar tu vida. Sí, la Coca-Cola. Pero ya cuando se termina, de que terminas el torneo y todo, es vámonos a cenar taquitos. Sí, ese día ya quieres lo que quieres cenar, si es que tienes hambre, porque a veces por la misma adrenalina como que estás todo así. Ese día me peinan mis trencitas, ¿qué más? Yo entro bailando a las peleas porque... A ver, ¿cómo bailas? Ay, pues aquí el cumbión. ¿Qué canción es? ¡Es muy bueno! ¡Mueve la cintura! ¿Cuál es tu canción? Pues tengo varias, como que trato de darle variedad. No, un día sí entré enmascarada, le hice un homenaje a Blue Demon. ¿A poco? A Cassandro, incentivo. ¡No manches! Oye, pero tu canción. Y bailé la de Mucha Lucha. Mucha Lucha. Chicos de barrio. Chicos de barrio. Un saludo para la chicos de barrio. Lucha. Sí, estaba muy padre. Traté de darle un poquito, pues sí, ya todo se parece. Vamos a darle algo diferente. Por si estamos aquí divirtiéndonos, ya esa sea mi pelea. Yo voy a hacer la entrada como yo quiera. Ya. Unos hacen un ritual así, dando zambras, mentando madres. Así, yo trato de estar contenta, feliz. Entonces, pues bueno. Un día deberíamos hacer una pelea entre nosotros de calcetines rotos. No, hombre, nos matamos. De una vez, de una vez, órale. Pues yo digo que la pelea continúe, regresando de estos cortes comerciales. Quédese ahí. No, quédese ahí en casita, no se mueva, no le cambie, regresamos, calcetines rotos. Si es que regresamos. There's no heart beating inside your chest. Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos. No confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¿Sabías que hay una forma de tardar menos en tu cita dental? Comprueba lo último en tendencia y alta tecnología en Smile Studio. Mejora el cuidado de tu sonrisa y ven a conocer los escaneos digitales, únicos en Ciudad Juárez. Diagnósticos en 5 minutos. Coronas en menos de 3 días. Ortodoncia moderna sin brackets e implantes de alta tecnología. No tardes más en tu cita dental y deja tu sonrisa en manos de los expertos. Ven a Smile Studio. Creando sonrisas con la mejor tecnología. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. En Endo Metabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable.
mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endometabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez cambia tu vida ya. Diviértete en familia en nuestra carrera nocturna de disfraces, el 27 de octubre a partir de las 4:30 en Recinto de la Oración. Participa en nuestro concurso de disfraces y dulce o truco. Y el 1 y 2 de noviembre, no te pierdas la velada tradicional del Día de Muertos, con antojitos, música, concurso de catrinas y más. Entérate de todo en redes sociales. Grupo Perches te invita. Y estamos de regreso aquí en Calcetines Rotos 2.0, su programa favorito, claro que sí. Oigan, Quique, qué hermosa, preciosa sonrisa tienes, mi amor, precioso, hermoso. Pues solo de pues tenías, fíjate. Solo de payaso pintada, porque I am sad, no es cierto. Obviamente me cuido mi dentadura en Smile Studio para que todos vayan a... La dirección que está apareciendo en pantalla con el doctor Gonzalo Luna. Siempre traigo mi vasito promocionándolo, obviamente, porque es el mejor. Vayan, de verdad, si quieren arreglar sus sonrisas, si quieren brackets, alineadores y lo último en tecnología, solamente en Smile Studio, por supuesto. Un aplauso para ellos que lo merecen, oigan. Doctor Gonzalo, mándenos también nuestro Stanley también de una vez. Lo quiero mucho al doc. Todos queremos estar en... Un abrazo al doc. Un abrazo al doc, como quiera que esté. Lo queremos mucho. Lo queremos mucho, bueno, fíjate. Pues, seguimos aquí con nuestra invitada Miriam. ¡Miriam! ¡Pupi! ¡Pupi! ¡Arriba la pupi! ¡Arriba la pupi! ¡Arriba, arriba! Oye, pupi, y luego después de tener tantas luchas y todo esto, ¿a luchas? ¿Dónde? ¡Pelea! Sí. Me imaginé de la tribilino. Después de tener tantas batallas, tantas guerras. Es que es lo que iba, tantas guerras. Que no hemos diferenciado tanto en lo que sí es la lucha libre y el box. O sea, okay, realmente es algo distinto que... lo otro es como más un en personaje. El box se utilizan estas. Es... Sí, en la lucha no, o sea, hacen los raquetados, se hace las acrobacias, desde todo eso. Así, dale con la silla. Con la eso silla. También. Pero esto acá no le das con la silla, ¿verdad? Sí, no. Pero y es en jaula, sí, a veces. Esto sí es real. Eso es MMA, que es jaula, artes ¿no? marciales mixtas. Okay. En box no aplica, no es lo mismo. Okay. Sí, ven boxeo, se usa también, pero no es lo mismo. No usamos patadas tampoco. De bicicleta, ¿a dónde se usan las patadas de bicicleta? En MMA, tal vez, no sé. Hay que preguntarle a Alfredo. ¿A Alfredo, cuáles son las patadas de bicicleta? Pues una burla. Ay, ay, ay. Una ofensa, una ofensa hacia el arte marcial. Sí. Oye, ¿y a dónde te gustaría llegar? Híjole, pues esa es una gran pregunta. Porque... O sea, ¿dónde te ves en unos 5 años? En unos 5 años. No sé, ay, no sé, sí, como una vive siempre el día, ¿verdad? Y uno siempre disfruta el día el de hoy momento, como si fuera el último, sí. ¿no? No, pero al final objetivo, de cuentas, el objetivo, pues mira, te diré, es va a ser muy banal decirte quiero ser campeona mundial. Pues claro que todo el mundo queremos ser campeona mundial, todos queremos, todos luchamos, trabajamos para eso. Si lo logramos, qué padre. Si no lo logramos, yo estaré contenta con lo que sea que esté haciendo. Si sigo haciendo peleas, también seré feliz. En unos 5 años yo ya tengo que haber terminado mi doctorado, porque eso sí lo quiero hacer, eso es de sí o sí. Eso. La parte académica sí me encanta, me fascina, no pienso. No dejen la escuela, atletas, no. Jamás. Ah, no, y no atletas y... Atletas todos, y pues, atletas, sí, 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 conocíamos todos. A gente que ni sabe leer y que por ahí andaba, ¿verdad? Sí, fíjate, de conductora. Sí. Imagínense. Oye. Un saludo, preciosa, oye, que me estás viendo.
el vestuario es muy importante. Bueno, el tipo de ropa sí, que utilizas, el uniforme, ¿no? O sea, ¿no? Todo. Porque traes un cinturón además también. Ah, sí, pues el cinturón, el cinturón es el que se gana exactamente. Se gana. Es cuando son peleas por título mundial, título nacional. Esperamos, por ejemplo, a la pregunta me gustaría ya tener más de uno, ¿verdad? Para ese entonces. ¿Cuántos hay? No, hay muchos, dependiendo del organismo. Está la WBO, WBC, AMB, uy, un montón, ¿no? La FIB, todos los que tiene el Canelo cuando estás así, esos son, pues, son muchos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a final de cuentas uno trabaja para algún día disputar uno de esos. Pero el traje de pelea, pues sí. En mi caso yo hago uno diferente en cada pelea. Aparte boxeador fashionista. Sí, fíjate. Pues cómo no, pues imagínense, es un día especial para un ánimo que ir por. Ah, yo repetiría. Colores. Los hombres sí es más común que se repita, sí, pero la mujer como está el top, está la faldita y así, luego pues una showgirl que quiere bailar. Y luego en esta última pelea que va a ser, va a ser el temática de Halloween, entonces. ¡Ay, qué cool! Para que vayan. Caperucita Roja contra Lobo. Oye, sí. Ahora sí lo van a ver por primera. Sí. Por primera. Sí. En Ciudad Juárez. Entonces, no los, o sea, los escoges en base a la ocasión. Sí, puedes tener en base a la ocasión o en base a un color diferente. Si ya usé mucho, tal vez colores muy, muy así, muy como ahorita coloridos, pues algo un poquito más serio o algo así. ¿Sabes? Oye, Pupi, y el apoyo de tu familia, muy importante. Sí, ¿qué piensa tu familia? ¿Qué piensa qué fue lo que pensó tu familia cuando llegaste y les dijiste, oigan, quiero ser boxeadora? Eso es muy gracioso porque así les dije, voy a boxear y luego, voy a boxear. Y con mi familia me refiero a mamá y papá. Y ya, porque no tengo hermanos. Entonces, voy a boxear profesionalmente y luego. ¿Cómo? No, me dijeron, no. Y yo, no, sí, les estoy avisando que voy a boxear profesionalmente. O sea, no es pregunta. Sí, no es pregunta. Entonces dijeron, yo sí creo que al principio, pues tal vez ya sabes, ¿no? Como que, sí, ay, no, claro. Pero ¿por qué? Pero hasta eso, mi mamá siempre me apoya. Dice, tú lo que tú quieras, mientras te haga feliz. Mi papá también. Y mientras haya dinero. Exacto. Ay, no. Por un momento no quisieron 3 segundos no apoyarme porque creyeron que iba a dejar todo. Por eso, pero dije, no, es llevar a la par mi vida profesional con esta otra vida profesional, los dos seguir en la parte profesional, porque no se trata de ser no profesional de un lado y en el otro, sí, claro. No, es ser yo misma, es ser Miriam y llevar el boxeo conmigo todo de la mano, pero ser feliz, ¿no? O sea, ser feliz, hacerlo bien, tener la responsabilidad en mis trabajos como docente y todo, pero también en el deporte. Entonces fue cuando mi papá con sentimiento dijo, está bien, te voy a apoyar, pues, porque sé que lo quieres hacer, tienes agallas y puedes llegar hasta donde tú quieras, yo voy a estar ahí. Oye, también se reconoce, ¿no? O sea, llevar una vida profesional porque te dedicas a muchas cosas, a la escuela y luego meter profesionalmente el box, lo que empezó con un hobby, o sea, ¿cómo le haces para acomodar tus tiempos? Esa sí. Es una gran pregunta, porque hasta la fecha me la hago yo misma. Ni yo sé. Ni yo sé cómo le hemos hecho, pero bueno, ahora sí que esto va para todo el que nos está viendo. Cuando hay interés, hay maneras. O sea, el que quiere puede y ve la manera de... Grandes el frases. El día tiene 24 horas, la noche tiene 12 horas, o sea... Hay maneras de organizarse, es una excusa decir, es que no tengo tiempo, es que no quiero. Es que ¿y la cómo, verdad es que no quiero. ¿Cómo divides también tu vida personal, tus amistades, pareja? ¿Cómo dedicar también ese tiempo? En la parte de la pareja, pues está fácil porque es mi entrenador. ¡Tiempo de calidad! Con esas declaraciones nos vamos a un corte, señora, ahí en casita. No se despegue, nosotros somos Calcetines Rotos 2.0. Grandes declaraciones con Pupi. Revelaciones con cósmicas. Por eso se metió al box, Pabelo. Here one minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos. No confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¿Sabías que hay una forma de tardar menos en tu cita dental? Comprueba lo último en tendencia y alta tecnología en Smile Studio.
Mejora el cuidado de tu sonrisa y ven a conocer los escaneos digitales, únicos en Ciudad Juárez. Diagnósticos en 5 minutos. Coronas en menos de 3 días. Ortodoncia moderna sin brackets e implantes de alta tecnología. No tardes más en tu cita dental y deja tu sonrisa en manos de los expertos. Ven a Smile Studio, creando sonrisas con la mejor tecnología. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. En Endo Metabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endo Metabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez cambia tu vida ya. Diviértete en familia en nuestra carrera nocturna de disfraces, el 27 de octubre a partir de las 4:30 en Recinto de la Oración. Participa en nuestro concurso de disfraces y dulce o truco. Y el 1 y 2 de noviembre, no te pierdas la velada tradicional del Día de Muertos, con antojitos, música, concurso de catrinas y más. Entérate de todo en redes sociales. Grupo Perches te invita. Con el salseo. Nos estaba dando consejos. De cómo conseguirnos al entrenador para llevarle. De cómo le hacía ella para manejar todos sus tiempos, su pastelito de amistad, pareja, vida profesional, hobbies. Porque yo siento que yo no puedo con nada. No, ni yo. Sí, no, también llegué a ese punto y hasta la fecha todavía me pasa de decir, no, ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? La verdad es que uno va equilibrando y esto es muy importante para todos los que nos ven y para ustedes también, muchachos que son muy jóvenes. Por favor, tengan prioridades bien establecidas, por favor, porque a veces queremos poner como prioridad tal vez algo que no nos aporta tanto, pero por el que dirán, que no por nos sube. Es que ya ni modo, No, o sea, escúchense a ustedes y lo que a ustedes les vaya a hacer feliz, pónganlo en primer lugar. Independientemente si tal vez una amistad o la familia o que eso, la misma pareja tal vez no le gusta, ustedes van primero. Entonces, claro, las prioridades, yo creo que ese sería el tip principal, ¿no? Prioridad de esto, ¿sabes qué? Mi prioridad ahorita es mi deporte, pues no existe nada más que mi deporte y luego mi trabajo a la par. Si van a tener que esperar los amigos, los verdaderos se van a quedar ahí apoyándote en tu decisión. Eso no te es van cierto. A juzgar, no te van a andar diciendo esto y el otro, no, al contrario, ahí es el filtro, el colador de gente que necesitas para saber quién va a estar contigo en tu esquina. La esquina no es nada más en el ring, es claro, abajo del ring. Es en la vida. ¿Quién, ajá, quién te va a esperar en la esquina? ¿Quién te va a apoyar? ¿Quién te va a esperar en la esquina? Sí, porque muchas veces... A veces no es bonito. No es bonito esa etapa. Porque es cuando se da cuenta uno de las personas exacto, que están, realmente que, ajá, están. Entonces, verdaderos amigos. Y claro, y no voy a echar las mentiras. A veces es doloroso, a veces te quedas... Hijo, pues no, está esta persona que yo creí que se supone que... Pero, ¿qué crees? Qué bueno que pase. Qué bueno que estás pasando por ese túnel. Porque tienes que pasar por ahí para ser quien eres ahorita. La verdad que prioridades, sí. Así es como aprendí a administrar mis tiempos, poniéndome en primer lugar, porque las personas que realmente te aman y que estén conscientes de lo que te hace feliz, van a estar bien con tus prioridades. Exactamente. Oye, Pupi, y antes de que
finalicemos este gran episodio que lo hemos pasado súper increíble contigo. Gracias. Y que nos has inspirado muchísimo a seguir nuestros sueños. Dense. Un consejo que le quieras dar a toda aquella gente allá en casita que nos está viendo y que dice, híjole, a mí me gustaría entrar a esto del arte del boxeo. Sí, no, el boxeo es para todos, no es nada más para pegarse y destruirse y, y sacarse sangre, no, al contrario, el boxeo es algo muy integral en el que la condición física va acompañado así de la mano día con día, entonces claro. Si vas al gimnasio, no solo, por ejemplo, el gimnasio de boxeo, pues son bienvenidos a ir a donde uno entrena, vamos, ¿verdad? Vamos, claro, pero si le quieres añadir, no sé, una corridita, aunque sea de 10, 15 minutos y luego le vas a dar al costal, eso, deja todo en el costal, el boxeo es más allá que solo golpearse, es un arte, okay. es mantener el deporte contigo y que a través de ti se pueda expresar, ¿no? Entonces, si estás enojado y quieres dejar todo en el costal, ahí se quedó, para que no te lo traigas. También estar manopleando, lo que decías, la manopleada es un algo muy bonito. Entonces, saber que un día vas a poder, tal vez, no te vas a equivocar tanto, al otro día ya va a ser menos y luego va a ser más rápido, de repente vas a hacer ejercicios que no sabías que podías. El boxeo, lo que me gustó a mí fue que me hizo conocer cosas que yo no sabía que podía hacer. O sea, no hay límites. Y el límite lo está en ti. Y eso está muy padre. Oye, ¿y hay alguien que te inspire? Claro, pues hay varios, ¿no? Entre ellos, pues está Pacquiao, ahorita lo mencionabas. Pacquiao. Él que tiene es zurdo también, como yo. Entonces. ¿De dónde es? Porque yo dije que decía Juárez y no. Y diciendo mexicano, 100% orgullo mexicano, Pacquiao. Pues le gusta México. Chihuahuense de corazón. Le gustan los tacos. Bueno, es filipino y lo que a mí me inspiró de él es que él siempre entra a sus peleas así. Así sonriendo, no por el hecho de burlón, sino porque es como un día más en la oficina, voy a disfrutar mi deporte, voy a disfrutar mi batalla, y cuando baja con los rivales, tan amigos como siempre, gracias por pelear conmigo, buena pelea y que gane el mejor, y gracias por esta batalla, y sigue su vida. ¡Qué bonito! Y tú implementas eso. Quiero también. Quiero hacer eso, exactamente, no traerme todo, ay, la odia maldita, te claro. voy a pegarte la vida, y todo así todo el día, ¿no? No, o sea, el deporte es estar bien, estar contento. Si recibes, entra, recibes, sal, no importa, pero voy a estar bien. Oye, para toda aquella gente que se enamoró ahorita de ti, que nos está viendo en casita, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Ah, en Facebook soy como Miriam Edith Hernández o Miriam Pupi Hernández. Está con mi Instagram, Miriam EHG. Y pues bueno, pues los espero también en el gimnasio, si quieren entrenar conmigo, ustedes están bienvenidísimos, ya saben. Para esta magia. Estamos listos. ¿Cuándo peleas? 19 de octubre. 19 de octubre en la función de WCF World Championship Fights. Vamos grandes pugilistas, talentos locales, que es lo que esta empresa hace, que es apoyar talentos locales, talentos nuevos. Y pues bueno, vamos por nuestra novena pelea. Gracias por estar acá con nosotros. Y ahora sí, cuádrate, Miri. Va, listo. 3, 2, 1. Adiós. Yo me cansé. Esto es.